Bueno, vamos a hablar con alguien que realmente es nuestro pastor de nuestra diócesis, es Monseñor Rubén Oscar Frasia. Monseñor, buenos días, ¿cómo le va a usted? Héctor Díaz, buenos días, ¿cómo estás? Saludo a toda la audiencia de Radio María, buenos días para todos. Acá la saluda María Alejandra y Daniel, ¿eh? Bueno, les doy saludos, pórtense bien, ¿eh? Estamos como aquí. Siempre, Monseñor, como siempre. Muy podemos... bien, así me gusta. Bueno, feliz Día de la Bandera, Monseñor. Feliz Día de la Bandera, sí, gracias a Dios. Sí. Bueno, pidamos por la patria. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo está nuestra patria, Monseñor? Y bueno, pero tenemos que mejorarla, tenemos que pensar, tenemos que tomar decisiones. Es importante de la participación activa en la alta política, no en la política de partidos y cosas por el estilo, pero sí tomar decisiones. Y bueno, que el futuro dependerá, digamos, cómo organizamos el presente. Y en eso nos cabe a todos, como ciudadanos, una responsabilidad. Así que hay que pensar y hay que ver qué proyecto queremos y hacia dónde nos queremos dirigirnos como nación. Así que creo que es un momento de un desafío importante, pero creo que no hay que excusarse y no hay que mirar para otro lado. Está muy bien la reflexión que hace usted, Monseñor, porque entrevisto a muchísimos políticos aquí en el programa y a todos les pregunto lo mismo, ¿no? Dos o tres cosas puntuales que es referido a nuestra fe. La ley del aborto, cuál es la condición de ellos, más que nada, y los grabo, porque yo les dije, mire que los grabo. Está muy bien, para que no pierda la memoria. Claro, yo se para voy que a re... no sean palabras, digamos, de preelectorales. Claro, yo se los voy a recordar, se los digo a todos. Es importante. Entonces, y a veces. No importa las críticas que me hagan a mí, sí, porque a veces saco políticos, pero es necesario que, yo lo veo así, Monseñor, y creo que toda la Iglesia lo tiene que ver así, de también nosotros como cristianos y católicos, apostólicos romanos, tener que darle un rumbo a nuestro país también. Claro que sí, yo creo que de nuevo, es decir, qué es lo que piensas, qué es lo que vas a hacer y cómo se van a decidir las cosas. Yo creo que, es decir, nosotros no queremos volver a la cristiandad en decir que todo tiene que ser como lo pensamos nosotros, pero sí tiene que haber criterios de lo que es el derecho natural, de la naturaleza, de la vida humana, de la familia, de la sociedad, también de la Iglesia, porque es parte integrante de ella. Nosotros estamos yendo hacia un bicentenario el año que viene, donde nuestra patria se ha gestado a través de gente creyente, gente que ha pensado, digamos, la cosa y que de alguna manera participó mucho mucho el clero, participó mucho la Iglesia y tuvo mucho que ver. Por lo tanto, también tenemos que decir una nación que tiene raíces profundas y que no debe olvidársela jamás. Entonces, es eso. Y que, bueno, y además... que yo no sé, volver, digamos, a los valores, ¿no?, que nos está faltando con tanto deterioro y con tanta impunidad, por así decirlo. Hay valores que nos están faltando, la verdad, la objetividad, y también no ser tontos, cómo se va a encarar el tema de la droga, cómo se va a encarar el tema de la violencia, cómo se va a encarar un montón de cosas que son necesarias y que no se pueden poner edulcorantes a las cosas. Hay que llamarlas por su nombre. Y esto nos compromete seriamente el futuro, pero gravemente el presente. Hoy es el Día de la Bandera y el Evangelio lo habla muy bien hoy, ¿no? No se puede amar a dos señores. Creo que es ese, ¿no? El Evangelio de hoy no lo he leído todavía. Habla de eso, no se puede hablar. Vos estás adelantado, más adelantado que yo. No, pero bueno, es lo que dice. Y hoy vamos a tener la visita, hoy seguramente, de un político que viene a charlar un rato con nosotros. Y bueno, siempre traigo algún político a la mañana, cosa de hacerlo ameno y que la gente se informe un poco. Después que la gente tome sus propias conclusiones, ¿no? Por supuesto, ¿no? Bien. La Iglesia en esto lo tiene muy clara. La Iglesia tiene que proponer y nunca imponer, pero tiene que proponer. Y evidentemente, digamos, es bueno que se hagan propuestas, que se dé lugar a que todos los que quieran participar, que participen,
que expresen su opinión, que expresen su proyecto, que expresen, digamos, su programa, porque después el ciudadano común, como nosotros, también los cristianos y los católicos, después tenemos que tomar decisiones. Claro que sí. María Alejandra Espósito, le quiero hacer una pregunta, monseñor. Con mucho gusto. Buenos días, monseñor. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿Se nota por la voz? Muy bien. Gracias, monseñor. Quería hacerle una pregunta. Si puedo. ¿Cuál es su mirada sobre esta violencia que estamos sufriendo el pueblo argentino? Yo creo que, digamos, hay un refrán antiguo, es esto. Sembrá vientos que cosecharás tempestades. Exactamente. Y en segundo lugar, hay un deterioro muy grande. Yo creo que tenemos que pararnos, ¿no? Pararnos, detenernos y organizar de nuevo las cosas. Porque hay un deterioro en muchos ámbitos que son convergentes, que no son ingenuos. Son todos convergentes. El deterioro que hay en la educacional, el deterioro que hay, digamos, en lo familiar. Los adultos no saben qué hacer con sus hijos. Ausencia, aunque estén presentes, muchas veces están ausentes, digamos, de la realidad de sus hijos. No se conversa, no se habla, no se escucha. Entonces, evidentemente, cada uno, digamos, está, la prueba está que en una reunión todo el mundo está con un celular conectado con otro lado y no se conectan entre ellos. O cenan con la televisión prendida. Y bueno, con la caja del muerto, sí, digo, ¿no? Porque es verdad. Es una cosa tremenda, porque no se sabe dar espacio a cada cosa. Y hay que dar espacio. Está bien que vea televisión, pero en el momento indicado. Exacto. Pero es mucho más importante el conversar. Está bien que se comunique y hable por teléfono con el que quiera, pero en un momento tiene que haber un espacio de decisión y tienen que hablar entre ellos, escucharse, contarse lo que hicieron, qué tal cosa, qué esto, qué lo otro. O sea, ese el tema es que hay un desorden. Usted tiene una pasta dentífrica, saque, digamos, el pomo de adentro y después no lo puede volver a encauzar en el pomo de nuevo. Es así la realidad. Como estamos tan extrovertidos, como la globalización y como la información, como lo mediático, como la gente ha perdido el interés de muchas cosas. Hoy cuando se habla, no se escucha. Es verdad. No se escucha. En las mismas escuelas, los pibes están en otra, pero están en otras como casi con naturalmente. Y entonces digo, ¿qué ha pasado? Se ha perdido la capacidad de atención. Entonces, bueno, son varias cosas que tenemos. Después, la vida humana no vale nada. Hay que volver a la cultura del trabajo, hay que volver a la disciplina, hay que volver, digamos, al sacrificio honesto y claro de las cosas. Las cosas no se logran sin sacrificio. Ustedes tendrían ganas de estar durmiendo o estarnos en otro lado, y están ahí, y hay que estar. Y yo tendría que estar ganas de estar durmiendo y estoy aquí. Es verdad. Lo despertó, monseñor, no, lo despertó. No, ¿cómo? Es verdad. No me despertó, no, estoy despertado hace rato. No, pero quiero decir, digo, cada uno tiene que hacer su aporte. Y si uno no tiene sacrificio, no tiene voluntad de amor en las cosas, de compromiso, no lo hace. Bueno, después, el otro tema también es el tema de que no hay valores. Yo qué sé, el valor de los ancianos, el valor de los niños. Hay una exacerbación en todo, la gente está muy nerviosa, basta con... Yo creo que hay que parar. Yo creo que todavía no he podido leer intensamente la encíclica del Papa, Laudato Si, que decía alabado el sí, porque creo que es una exhortación, un documento importante en todo lo que significa la ecología humana, en todo lo que decía la ecología, digamos, de la naturaleza, pero sobre todo el interés de lo ecológico humanamente. Tenemos que volver a sanear al ser humano. Y una de las cosas que es importante, cuando uno respira bien, puede, digamos, caminar bien. Pero si uno respira mal, camina con dificultad. Nos está pasando eso. Daniel.
Buenos días, monseñor. Buenos días, caballero. ¿Cómo le va? Hincha de Racing, monseñor. No me hagas hablar. Vos sabés muy bien. No me hables de mi debilidad y tampoco puedo ofender a los demás. No, es seguro. Independiente, monseñor. No, bien, de Racing. Querida. No, no. Monseñor es de Independiente, de Racing. Soy de Racing. Cada uno tiene defectos. Monseñor. Le cuento algo. Sí. Hoy va a venir un político independiente. Está muy bien, me alegro. Y bueno, como el político este me jugó una apuesta, hoy se tiene que poner aquí y le vamos a sacar la foto, la camiseta de Racing, a la cual traje. Ay, Dios, Así que no seas ingerente. Ahí está, muy bien. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, pero el que juega tiene que pagar, no queda otro. Bueno, yo la verdad lo escuchaba muy atentamente. Realmente, yo, por ejemplo, pienso que mañana es el Día del Padre, ¿no? Sí. Y creo que uno se recuerda a sus padres. Sí, claro. Es el momento donde uno se retrotrae a aquella infancia. Sí, claro. Y a los momentos que a uno les queda grabados. Sí, señor. Y si uno se queda grabado con la infancia que nosotros tuvimos, tendríamos que volver a esa infancia y a esas reuniones de familia que antes se hacían. Eso claro, es fundamental. Hay que volver al encuentro. Seguro, y a las raíces es fundamental eso. Sí, sí, sí. Y está todo perdido, pero bueno, creo que todavía muchos de nosotros que todavía nos acercamos a Dios y que queremos lo mejor para toda la familia y para toda la gente, es lo que tenemos que promover. Yo creo que una de las cosas más importantes es el testimonio, encarnar esos valores, honestamente, humanos y cristianos. Y yo creo que cuando uno tiene que saber, digamos, provocar, hacer los encuentros, y cuando uno se encuentra con la gente, no poner el cuerpo físicamente y la mente y el corazón está en otro lado, ponerlo también allí, en ese momento. Escucharse, el otro es importante, el que está delante de mí es importante, ese vale. Y entonces yo tengo, aunque sea el abuelo, aunque sea, digamos, la abuela, aunque sea, digamos, el nieto, aunque sea el nene que está jugando o tal cosa que le pasó, o sea, cuando uno se ha ido perdiendo el interés, hay una indiferencia, porque está como, hay tanto bombardeo de información. Sí. Que uno no sabe procesarlo y que no sabe tomar decisiones. Y quien hoy no sepa tomar decisiones a través del discernimiento, este mundo lo va a aplastar, lo va a aplastar. Es importante tomar decisiones y por eso hay que pensar. Seguro. Entonces, ¿qué cosa, en qué voy a gastar la energía? ¿En qué voy a poner mi vida? ¿En qué voy a poner las cosas? ¿No es cierto? Uh-huh. Bueno. Monseñor. Me están esperando abajo. Déjenos la bendición. Por supuesto que sí. Bueno, que tengan un buen día y que tengan también un buen domingo. Es el Día del Señor y que tengan el Día del Padre, una cosa hermosa, y que realmente lo puedan disfrutar. Y que Dios los bendiga a todos y a ustedes en la radio, al Padre Fernando y a todos los que están ahí colaborando, y sobre todo a los queridos oyentes, y en especial aquellos que están solos, pero que recuerden que de su soledad y de su situación siempre algo se puede construir, siempre algo se puede hacer. Les dejo esta bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, monseñor. Hay que abrir las ventanas y no cerrarlas. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias, monseñor. Buen trabajo. Gracias. Gracias, buen día. Hemos hablado con monseñor Rubén Oscar Frasia, obispo de la diócesis de Avellaneda Lanús, nuestro obispo, nuestro pastor.